parking. Hola a todos, soy Don PJC y esto es cómo descargar los Sims 4 perfectamente en español, rápido y sencillo y para toda la familia, claro que sí, hombre. Y bueno, vamos a empezar con los links que os he dejado en la descripción, que hay unos cuantos, creo que dos o como mucho tres. Uno, al menos, este, el torrent, ¿vale? Otro va a ser de la descarga del juego por torrent, que bueno, se os descargará medianamente rápido, ¿vale? No sé cuánto os va a tardar, depende de la conexión de internet y demás. A mí me ha tardado pues unas 6 horas, también porque he sido uno de los primeros que lo ha descargado y demás. A medida que vaya más gente pues descargando el juego, más rápido será. ¿Por qué? Porque es así, ¿vale? Esto va por semillas y demás. De todas formas, no nos vamos a enrollar con esto. Simplemente tenéis que esperar a que se descargue. También os he dejado el programa este, uTorrent, en la descripción por si no lo tenéis. Y bueno, una vez que se haya descargado, simplemente tenéis que abrir la carpeta que está aquí. Y simplemente, pues, pillamos todas las carpetitas estas, hasta aquí, todas. Y simplemente con el clic derecho, pues, le damos a extraer aquí. Le damos a extraer, ¿y qué va a pasar? Pues que se nos va a crear una carpeta. ¿Cómo se llama la carpeta? Se llama P2P. -S4ins, ¿vale? Bien, dentro de esa carpeta pues va a estar todo esto excepto esto, ¿vale? Lo único que no va a estar va a ser esto, que esto va a ser el crack, que os lo dejo también en la descripción, pondrá como nombre crack, ¿eh? ¿Ha visto qué crack? Pero bueno, simplemente cuando ya tengamos todo, o sea, que nos hayamos descargado también el crack y lo tengamos, pues simplemente lo que hay que hacer es abrir el crack. Y que yo ya lo tengo abierto, por cierto. Esto cierra y esto abre. Bien, yo ya lo tengo abierto. Y bueno, cuando lo abrís, os saldrá esto. Os saldrá la misma carpeta con el mismo nombre. Le dais a la carpetita y os saldrá todo esto. Muy bien, esto no hace falta leerlo. O si queréis podéis leerlo, pero vamos, da igual. Y tenemos dos cositas que veremos al final del todo. De momento esto, tranquilos. Bien, lo que nos tenemos que fijar son en los nombres de la carpeta. Vemos que esta es la carpeta del juego y esta es el crack, ¿vale? Las carpetas que contiene el crack. Muy bien, vemos que tienen el mismo nombre y todo igual, por lo tanto la abrimos todas iguales. Installer, 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 installer. Aquí no hay ninguna carpeta, por lo tanto aquí no le vamos a dar a ninguna carpeta. Simplemente ya hemos llegado a nuestro destino, que es mover todo esto aquí. Lo movemos y pues si nos pide que mover y reemplazar, pues le damos. Y se nos moverá y reemplazará la mayoría o a lo mejor la minoría, no lo sé. Bien, ahora nos vamos para atrás. Nos vamos para atrás y el siguiente, ¿cuál es? Pues data. Entramos en data, client, entramos en client. Y aquí, como ya no hay ninguna carpetita más, pues nada, pasamos esto igual, ¿vale? Bien, una vez hecho eso, game. Aquí nos vamos para atrás, perfecto, game. Le damos bin, perfecto. Le damos, uy, más carpeta, espérate, bin, ahí, ya no hay más carpeta. Por lo tanto, aquí es la parada es esta. Pues nada, copiar y reemplazar y ya está. Perfecto, ya tenemos el juego perfectamente. Bueno, ya lo teníamos de antes, ya podíamos jugar con el launcher simplemente. Pero ahora hemos hecho unas cuantas cosas que falta un poquito. ¿Y qué es lo que falta? Pues nada, nos tenemos que ir para atrás. Y es esto, que es lo último, ¿vale? Bien, ¿esto qué es lo que es? Nos vamos a ir para atrás también. ¿Esto qué es lo que es? Pues simplemente una cosa muy importante, que es lo que te convierte los Sims 4 en español. Bien, para ello aquí hay unos numeritos que pone 32 y 64. Eso indica los bits que tiene nuestro ordenador, ¿vale? Bien, ¿de cuánto es? ¿Cómo lo sabemos? Pues simplemente nos vamos a nuestro equipo. Nos vamos a propiedades del sistema y el sistema operativo es de 64 bits en mi caso. En el vuestro, pues no lo sé, cada uno tiene el suyo. Así que abrimos el nuestro, o sea, el de 64 en mi caso. Le damos doble clic y ¿está seguro que desea continuar? Sí, si no sale o saldrá algo parecido, aceptar y ya está. Y ahora, pum, ya se ha quitado, o sea, así de rápido. Bien, ahora nos tendremos que ir al game, bin. Y al juego, que es este, ¿vale? El launcher.
y simplemente ya pues lo abrimos. ¿Cómo? Pues le podemos dar doble clic, le podemos dar clic derecho y abrir, ejecutar como administrador, etcétera. Una cosa antes de abrirlo y muy importante es que tenemos que tener tenemos que estar registrados en Origin, ¿vale? En la plataforma de, bueno, de los creadores del juego, ¿no? De la compañía. Y aparte de estar de tenerlo abierto y de estar registrado, bueno, tenemos que estar registrado y tenemos que tenerlo abierto, ¿vale? Que me estoy liando un poquito. Pero os aconsejo de que aparte de que os registréis bueno, con una cuenta falsa o algo, o sea, una cuenta falsa, que os creéis otra cuenta, ¿vale? Yo me la juego y me creo la misma, ¿por qué? Porque soy así de guay. Pero si vosotros habéis descargado algún juego, os puede, yo de momento no he visto a nadie que le haya pasado, pero yo os advierto, ¿vale? Que si os pasa, no es culpa mía, es culpa vuestra. Yo lo que os aconsejo es que os hagáis otra cuenta, no utilicéis la vuestra. O sea, si ya estabais registrados, no utilicéis la vuestra. Si nunca os habéis registrado, pues utilizad una falsa y punto. O sea, ¿cómo que una falsa? Una cualquiera, la tuya original si quieres, ¿vale? Bien, una vez dicho esto, pues esto simplemente lo minimizamos. Y ahora ya sí, creo que esto es todo. Le tenemos que dar a los SIM, ¿vale? Yo doble clic o abrir o como quieras. Por cierto, una cosa muy importante, los antivirus. Si tenéis antivirus, ¿vale? La protección antivirus, esto no tiene antivirus, eso lo primero. Pero aparte es que puede que a lo mejor os dé error en algún momento, pero por culpa de algún programa de estos de antivirus, ¿vale? Así que bueno, yo creo que ya estaría dicho todo. Bueno, pues este soy yo cuando no me dan like. ¿Lo ves? Así soy yo. Bueno, ahora en serio, perdonad por el corte porque es que me he dado cuenta cuando estaba editando el vídeo de que mi programa no ha capturado la... este tío está loco. Que no ha capturado pues el juego, ¿no? ¿Por qué? Porque el juego salió en pantalla completa y yo estaba grabando el escritorio, no el juego. Así que nada, ahora estoy grabando el juego para que lo veáis y que veáis que está completamente en español, etcétera. Así que bueno, opciones del juego, aquí lo podéis poner como vosotros queráis, ¿no? El sistema de juego, música, sonido, gráficos, ¿no? Yo lo tengo puesto en ultra, creo que, espero que me vaya bien, porque creo que no va a pedir mucho, ¿no? O eso espero. Y bueno, pues una selfie. En fin, espero que os haya gustado. Y recordad que podéis dejar un like, que así por lo menos me entero yo que a alguien le ha servido y le ha ayudado. Y la verdad es que, bueno, pues estoy como esta, muy feliz, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver. Adiós. Bueno, que esta se va antes de tiempo. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand.